Igor Salmidekin, bueno, Igor, gaur Realak Barcelona hartu du hemen zubitan, Barcelona bigarren selkatu dago, eta demostratu du, ez? Azkenean pare bat aukera izan da, gola lortu eta garipena. Bai, ala da, ez, bagenekin, zein genuen areria aurrean, eta demostratu du, ez, nire usteet, ba, aukera batzuk izan ditugu partidon zehar, momentu horietan, ba, ez gara kapaz gola egiteko, kapazitik ez dugu izan, eta gero, ba, kaxe bakoitza belaiek gola egiten dizute, ez, eta, ja, ba, bueno, deskantxurako 40. minutuan gola egiteak, ba, mi bizkat egin digu, eta, bueno, bigarrengoa, ba, ja, zai izan da, beraiek espazioekin, ba, kalidade eta freskura handiko jende atera da baita aldagelatik, eta, bueno, zorion dugu behar da, eta bueno, beste maila batean daudez. Taldeak aurpegia ez dio galdu partidu bai, bigarren zatiaren hasieran intentsitate handiarekin, erritmo handiarekin, Barcelona berearen sortu dezute, baina beraiek ba, kontraerso batean, jokaldi azkar batean, bigarrena eta hor geratu da partidua. Bai, entrenatzaile bezala ba, oso kontentu ez, taldeak azkenen unen arte eustu eginda, arpegi emandu eta bueno, arro ez, egin duten partiduagatik zaila da ez, utxetabikoa sartu eta minutu asko falta ziren, eta bueno, zelaia mantentzea eta arpegi ematea ba, zaila da eta taldeak egin du eta talde hortatik oso kontentu ez. Bueno, gazte buruan, Santanderren zelaian, seguraski partida guztiz desberdina izango da, azkenean arerioa fisikoagoa eta zelaia baita desberdina izango da. Ba bai, zelaiak zer ikusik ez duz eta zazpiarekin, ba hori artifiziala, nahiko botoia, eta beraiek ere, ba hori, oso gutxi jolasten dutena baloiak, oso zuzen egiten dutenak, eta bueno, lehenengo ba, esfortzu honetatik errekuperatu, eta bueno, ja, azte azkenetik aurrea, hasiko ga prestatzen ja bizka partidua, eta bueno, mentalizatutaz. Con Paola Soldevila, bueno, Paola, final, recibíais al Barça, el Barça es un equipo que tiene mucha pega y lo ha demostrado, ¿no? Sí, no, sabíamos de que era un partido complicado, tiene mucho nivel y bueno, a pesar de no generar grandes ocasiones en la primera parte, bueno, han llegado una vez en el minuto 40, nos han marcado, ¿no? Sabemos la calidad que tienen sus jugadoras, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen partido, ¿no? Hemos trabajado mucho y nada, a seguir para adelante. El equipo ha dado la cara en todo momento, la vuelta del descanso, habéis tenido ahí los mejores momentos, habéis apretado con gran intensidad desde el principio, pero el segundo gol de ellas os ha hecho mucho daño. Sí, eso es, ¿no? O sea, a pesar de haber achuchado un poco en los primeros minutos de la segunda parte, pues ellas una vez más pues han llegado y bueno, pues nosotros no hemos marcado, ellas han materializado, pero bueno, es lo que digo, hemos trabajado mucho, la actitud de todas ha sido muy buena y bueno, o sea, trabajar para el siguiente partido, ¿no? Siguiente partido, próximo fin de semana visitáis al Santa Teresa, que seguramente será un partido muy diferente, ¿no?, al que hemos visto hoy aquí en Zubieta. Sí, también es un rival complicado, ¿no? Aquí tuvimos dificultades, nos marcaron un gol así de falta, pero bueno, allí vamos a preparar el partido esta semana, vamos a trabajar como estábamos haciendo hasta ahora, que estábamos sacando buenos resultados y bueno, estoy convencida de que el equipo va a volver a remontar, ¿no?